la Madre Divina, y Atenea. Progreso y evolución por fuera de la oscuridad. Madre Divina. Noche de luz del alma. Mis amados hijos. Muchos de ustedes están despertando de la noche de luz del alma. Todos han oído hablar de la noche de luz del alma, donde se enfrentan con la agonía y el dolor de sus heridas, y de sus miedos, de todo lo que han reprimido y ocultado de sus mentes conscientes. Ese es un momento donde el camino a seguir en la vida no está muy claro, y te sientes paralizado, sin saber qué dirección tomar. El ingreso en la noche de luz del alma, es un punto muy crucial para tu progreso evolutivo, de manera que luego te permitas salir de la oscuridad. Al salir de la noche de luz del alma, que es mucho más larga que una noche, te sientes más claro, más libre y más ligero. Tienes mayor confianza en quién eres, en cómo deseas estar y aparecer en tu mundo. Sanas y liberas a mucho equipaje, entonces viajas con libertad, y aunque el camino sea pedregoso, te resulta completamente factible. Pero para lograr esto, primero debes vaciar el agua sucia de la jarra, para que luego puedas llenarla con agua pura. Entre mis hijos, la noche de la luz del alma es un fenómeno muy nuevo. La noche de luz del alma es cuando te despiertas, con frecuencia de manera muy repentina y abrupta, a la magnitud de quién eres. Repentinamente y como nunca antes, comienzas a fluir con habilidades, talentos, capacidades y conocimiento que nunca antes has experimentado. La energía fluye y estás en lo alto, sin embargo, te sientes solo, aislado, fuera de sintonía con los que te rodean y con quienes solías coincidir. Mis queridos hijos, esto es la noche de luz del alma. En la noche oscura del alma, te enfrentas a toda la sombra que has repudiado. En la noche de luz del alma, te enfrentas a la divinidad que has repudiado. El período de la noche oscura y de la noche de luz del alma, simbólicamente se trata del abrazo de la oscuridad, de lo que has estado reprimiendo, ocultando e ignorando. En ambas experiencias, estás dislocado de quienes te rodean, y aún más dolorosamente, de quien creías que eras. Puedes experimentarlo como una ruptura de tu identidad, pero en realidad, en ambos casos, es una expansión hacia la próxima versión más grande y más alta de ti mismo. Entonces, ¿cómo navegarás en esta nueva etapa de incipiente nivelación, para tu flamante expansión? Deseo sugerirte que empieces con la entrega de tus miedos a mí. Esto puede ser tan simple como decir: mamá, estoy aterrorizada. No sé por qué tengo estas nuevas habilidades, y cómo debo usarlas. Odio lo incómoda que me hacen sentir. Ayúdame a sentirme segura. Ayúdame a sentir el flujo del amor. Ayúdame a entregarte mis miedos. Estoy sabiendo que me mostrarás cómo evolucionaré en este nuevo viaje, en cada pequeño paso del camino. Yo soy tú, y tú eres yo. A futuro, hablaremos más sobre esto, pero por ahora, derrítete con tu aceptación, cómo y dónde puedas, con la confianza en que tu bendita vida se está desarrollando en perfecta alineación con el plan de tu alma. Con amor, soy la Madre Divina, a través de Jennifer Crockert.
Atenea. Ejercicio para limpiar los disparadores de la energía negativa. Soy Atenea, diosa de la guerra y la sabiduría. Sus disparadores mentales son la mayor forma de acumulación de energía negativa en el cuerpo. Cuando se disparan, experimentan una sensación de impotencia en el intento de controlar la respuesta. Instantáneamente, vuelan a la reacción, por lo tanto, dan cumplimiento a la idea de que no tienen control sobre sí mismos. El problema con los desencadenantes de sus reacciones es que se enfocan en su energía negativa, que luego se convierte en estallidos más grandes. Cuando alguien te dice algo que no te agrada, te enojas, acumulas esta energía de la ira y luego mal reaccionas. Nos damos cuenta de que muchos han sido traumatizados en su planeta, debido a que han tenido que aprender las impuras normas sociales de su mundo cuando, de hecho, son capaces de mucha más benevolencia. Esto les ha resultado verdaderamente traumático, sin embargo, les pedimos que no continúen traumatizándose con los desencadenantes negativos de sus reacciones. Los disparadores son los más difíciles, porque son algo que has incorporado como algo personal. Son algo que has albergado durante muchos años como un factor de debilidad personal y lo has alimentado con tu energía. La solución es trabajar en tus detonantes para que no se disparen. Siéntate en meditación y respira profunda y pacíficamente, mientras observas cómo se dispara el gatillo en tu mente. Quizás hayan sufrido abusos sexuales, violencia, insultos y otras energías de quienes han intentado denigrarlos. A nivel intelectual, percibe a estos actos como algo diferente de lo que has aprendido que son. Son enseñanzas. Lo sé, es difícil cambiar de opinión e insistirás en que has sido una víctima. Sin embargo, observa una y otra vez en tu mente a estos actos mientras respiras profundamente. En tu observación, si es necesario, solicita ayuda superior para que te permitas ver de una manera más impersonal cómo se dispara tu gatillo mental. Ten compasión de ti mismo, pero durante tu observación no hagas erupción ni lances energía negativa al gatillo. Durante la liberación de la energía bloqueada y acumulada, llora si lo necesitas. Permítele que fluya lejos de ti. Entiende que llorar sana. Eventualmente, lograrás la impersonalidad con este disparador. Practica con la visión del gatillo, a veces no podrás enfrentarlo, pero debes hacerlo, sin embargo, sé amable contigo mismo. En tu trabajo de desbloqueo de una situación desencadenante, recuerda no reaccionar ante ella, de manera que puedas continuar observándola en tu mente, sin rechazo ni resistencia. Al principio tendrás miedo, pero continúa enfocando tu luz más alta en el gatillo, de modo que si vuelve a ocurrir, no se active tanto y no te cree una guerra personal con la persona que el activador te mostró de nuevo. Obviamente, en situaciones como una violación y la violencia, deberás tomar las precauciones adecuadas para no volver a experimentar a sus disparadores. Esto te creará una red de seguridad dentro de tu mente y alivio para tus miedos. Los disparadores son tus mayores miedos. Muchos trabajadores de la luz tienen miedo de ser ridiculizados. Este es el control mental de quienes participan en el dominio con las frecuencias más bajas, por lo tanto, sus respuestas son generalizadas. Mírate siendo ridiculizado por ser diferente, luego, respira a través de la situación. Mantén la calma lo máximo posible. Vuelve a exponerte al gatillo tantas veces como te resulte necesario hasta que dejes de reaccionar. Cuando te enfoques en querer sanar, tus energías lo permitirán. Te requerirá de tiempo y paciencia. El miedo debe ser eliminado de su planeta, entonces, hasta el momento en que asciendas a las dimensiones más altas, sana una experiencia a la vez.
Podrás abrir portales para atraer energías más altas, pero sabe que estas frecuencias harán que emerjan los disparadores y las demás cosas que requieren curación en ti. Recuerda tu aliento. El dominio de tu respiración te ayuda a controlar la vida. Cuando la respiración permanece intacta, el cuerpo y la mente responden de la misma manera. Permítete sanar. Esta técnica también te funcionará para los desencadenantes internos, como por ejemplo los disparadores de los alimentos que te hacen comer en exceso. Obsérvate tentado y luego aléjate. Enfrenta los sentimientos que te surjan durante la visión de esta situación. Siempre hay desencadenantes emocionales para las adicciones. Continúa trabajando en esto con esta técnica, ya que una adicción de por vida te tomará tiempo para superarla. En cuanto a los bloqueos menores, trabájalos con tu conexión a tierra para la eliminación o transmutación de la energía negativa de tu cuerpo. Esta debería ser una práctica de mantenimiento regular, ya que te ayudará a relajar el cuerpo y te permitirá dar pasos más fáciles en la vida. Yo soy Atenea, una vez amé tu mundo y ahora he regresado, vengo a través de Sharon Stewart. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande a estas nuevas energías, portadoras de alegría,